Cuando las fuerzas superiores del universo del cielo hicieron el mundo, dejaron cada elemento en su lugar, y en cada uno de ellos dejaron un Ñen, un cuidador, un protector. Ñen Ko, cuidador del agua. Ñen Mawisa, cuidador de la montaña. Ñen Kuruf, protector del viento. Ñen Mapu, cuidador de la tierra. Cada ser tiene su Ñen. Sin su Ñen, el agua se secaría. El cerro se desmoronaría. El fuego se apagaría. Y la tierra no existiría. Todos los elementos de la naturaleza tienen un espíritu que los vigila y cuida. Por eso, se pide permiso cada vez que se levanta una piedra, se caza un animal o se cruza un río. Cada montaña tiene también su dueño. Son conocidos con el nombre de Pilián. Su misión es vigilar desde las altas cumbres las plantas, los árboles, los animales y los ríos, para que nadie los moleste. El Pilián es un espíritu que protege a la naturaleza de los grandes abusos del hombre. Yo soy Elisa Ose, soy miembro de la comunidad mapuche de las Huaytecas. Nuestra comunidad está conformada por varias familias que, a su vez, nuestros antepasados se asentaron como definitivamente producto de la persecución que hubo por parte del Estado argentino. Luego de la conquista del desierto, las familias que lograron sobrevivir en esa vuelta llegan nuestros antepasados aquí, a esta zona que en aquel entonces era bastante inaccesible. Acá vive mi abuela, mis tíos, mi madre, toda mi familia. Estamos viviendo acá en el territorio y convivimos con Ñen, decimos nosotros, con Nehuen, que están aquí con nosotros y que conviven desde miles de años o desde siempre. Y esos Ñen y esos Nehuen están relacionados con los árboles, con el agua, con las aves que viven acá, con las montañas, con la nieve, con el viento. Todo eso hace al territorio. Mi nombre es Daniel Huersin, soy patagónico. Me tocó nacer en otro lado, en Villa Mercedes, San Luis, pero antes del mes de vida ya estaba residiendo en la Patagonia y nunca me fui. Estoy muy vinculado a Cholila desde hace alrededor de 40 años. Mi viejo fue mi instructor. Fui su primer alumno en el año 76, ya llevo 40 años volando. Toda mi primera parte de mi vida transcurrió en el aeropuerto de Esquel. Siempre estuve muy vinculado a la cuestión aeronáutica. Antes de obtener mi carnet de conductor, ya tuve mi licencia de piloto.
El bosque nativo tiene una importancia ecológica tremenda. Tiene una gran importancia porque coevolucionó con el resto de las especies durante miles de años. Es un bosque especial. Es un bosque que ocupa una muy pequeña franja en la Patagonia, sobre la cordillera de los Andes. Contrasta con una superficie grande de estepa. Entonces es un bosque muy valioso. Tiene especies de muy alto valor de conservación, especies endémicas, milenarias, calificada como monumento natural como el alerce, el ciprés de las guaitecas. La guaiteca es un árbol bastante particular porque es una especie de conífera nativa milenaria. Casi no quedan en ningún lugar del mundo. Y es un árbol que tiene la particularidad de que crece muy lentamente, un centímetro cada 15 años. Es interesante distinguir la importancia del bosque nativo respecto del bosque implantado o el bosque con especies exóticas que se hace básicamente para explotación maderera, explotación de leña. Hay mucha tendencia a plantar pinos, por ejemplo, que acidifican el suelo. El pino es una especie exótica que invade, que crece masivamente y que mata a las otras especies nativas. Y acidifica el suelo. Eso hace que otras especies nativas no puedan vivir. El pino fue un plan de colonización forestal que implementó la provincia de Río Negro en los años 70 y que con esa estrategia pudo ir invadiendo parte de nuestro territorio, cerrando espacios donde había árboles o bosque nativo. Talaron el bosque nativo y introdujeron esa especie para luego utilizar la madera o hacerlo para una empresa de celulosa. Hay que tener presente que el bosque es uno de los principales sumideros de dióxido de carbono, un problema que nos está afectando muy seriamente desde el punto de vista del cambio climático. Entonces, está aumentando el carbono en la atmósfera, está aumentando la temperatura a consecuencia de ello. Es tan importante el bosque desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista del refugio de vida silvestre, desde el punto de vista del ciclo del agua. Tiene una importancia ecológica mucho más trascendente de la que nosotros normalmente le asignamos. Realmente no podríamos vivir sin él. Nosotros, para hacer las tareas que hacemos todos los días, le pedimos permiso a nuestro engen, a la montaña, a la nieve, al agua, porque entendemos que tiene que ser todo respetuoso y en armonía. Esa es la forma que tenemos nosotros de convivir con el entorno, en un sentido en que no hay inferioridad y superioridad acá. La gente es uno más, no somos superiores a las fuerzas. Ser muy egocéntrico pensar que uno puede ser más fuerte o superior que el agua, superior que la nieve, superior que el viento que ahora nos está acompañando. Es imposible que nosotros seamos superiores a ellos. Estamos en un plano horizontal en el que sí, obviamente que nos retroalimentamos mutuamente, pero básicamente nosotros dependemos de todas las fuerzas que están acá en este lugar y sin ellas no viviríamos. Hacia el oeste. Está a la altura más o menos de la población de los corralitos. Ahí está quemando fuerte y para arriba. Tiene actividad en todo el frente. Y está todo el valle prendido, todo el valle prendido. Debe tener un frente acá más o menos de 2 kilómetros, pues seré. Mantengo un poquito para acá y si se complica me vuelvo.
lo que pasa es que no dan la cuenta por tratamiento casi un año para poder. Nos tuvimos que primero recordar lo que sigo quemando en el segundo disco. Ayer fue el segundo disco, una variación. ¡Vamos! ¡Otra vez a la tarea aquí! ¡Ya! ¡Bien, salí! ¡Estamos campeando el chancho! ¿Eh? ¡Estamos campeando el chancho! ¡Y lo vamos a agarrar! ¡Lo vamos a curar aquí! En 5 horas, 6, se quemó todo esto. Pasó por acá. Venía con una velocidad terrible. Era como un helicóptero, así sonaba el juego. Venía, pero con una velocidad, arrasando todo así. De repente saltaba una caña quemada y se iba prendiendo más allá. Saltaban hasta 500 metros las cañas secas. Salta la ruta, salta los cortafuegos, todo esto. Se quemó todo. Era muchísimo el calor que había. Los vidrios se derretían, las botellas de vidrio se derretían del calor. Como quien dijo, donde el diablo metió la cola, porque acá metió la cola el diablo. La mierda. El fuego no es un elemento natural del ecosistema, en el caso de los bosques andinos patagónicos. Es un fenómeno que naturalmente es ajeno al ecosistema, o sea que es muy raro que se produzcan fuego. No son comunes las tormentas eléctricas, que son las que producen los incendios naturalmente, sino que el fuego vino con la mano del hombre. Cuando se genera un incendio, después es muy difícil recuperarlo. Y a nosotros, con el asunto del turismo, lo mató. No, ahora no. La gente se fue toda. Y nosotros tenemos 2 meses nomás acá. Enero y febrero, que es cortito como el mes de febrero, como está el dicho. Vio que uno ahora al andar, acostumbrado a andar, esto que estaba todo verde, ahora en medio como que se pierde en el monte. Todo igual, vio. Estos son los jabalíes, vio, mire que... donde se quemaban, así osaban, enterraban el hocico en la tierra para salvarse. Andan el barranco por acá, está todo quemado. Está quemado las costillas, las manos, las patas y eso. Es grande, un chancho grande. Y hacía todo esto así, para salvarse del fuego cuando se estaba quemando. Se metía en el en los barros y eso. Hay muchos incendios que son intencionales. Demostradamente intencionales. La mayoría son por negligencia, fuegos mal apagados, descuido de la gente, descuido de los acampantes. Pero hay un grupo de incendios que son marcadamente intencionales y cuesta entender las razones. Mi tarea fue principalmente la de observador. Lo recorría todos los días con el avión, en distintas condiciones, e iba monitoreando dónde iba avanzando el fuego, dónde se generaban fuegos potencialmente muy peligrosos, de focos secundarios. Trabajé mucho con la gente de Parques Nacionales, que estaban muy preocupados porque toda el área del incendio es el área límite norte del Parque Nacional. Y había un temor muy grande que ingresara hacia el grupo de alerces milenarios.
Entonces, a partir de eso, hice muchos patrullajes sobre el límite del Parque Nacional también. Estamos sufriendo, lo estamos padeciendo. La verdad que ya no sabemos a quién pedirle, porque la verdad que ya es una vergüenza. Estamos, aprovechan el momento, el viento se levantó del este y está rozando con todo lo que es el Parque Nacional. Disculpar solamente al ignorante o a quien haya sido que prendió el fuego. Porque ¿Tiene que es intencional? Es intencional, no pasa por otra, porque pasó en 5 minutos en un lugar de que si no se mete alguien a prenderlo. Ojalá me equivoque, ¿no? Pero es la realidad. También circuló mucho una versión de que se prendía fuego para vender campos. Y en realidad yo me resisto mucho a creer eso, porque el paisaje es un valor agregado. La verdad que prenderle fuego para poder venderlo no tiene demasiado sentido. Si son intencionales, habrá que ver si después de que arrasa el fuego en miles y miles de hectáreas, alguien saca provecho de eso también. Vuelvo a decir, aquellos que hablan sobre esto, algunos hablaban de justamente intereses inmobiliarios detrás de esta cuestión, aprovechar esas tierras luego quemadas para hacer negocios. Sobre lo que es la vinculación del incendio con la especulación inmobiliaria, esta fiscalía en particular había tenido investigaciones sobre irregularidades en las ventas de tierras fiscales en esa zona. Lo que ha pasado en estos últimos años es que ha habido un avance de urbanización sobre muchos lugares que son prístinos. Están quedando pocos lugares de acceso libre. Ya se están alambrando muchos lugares con espejos de agua, como ríos y lagos. Y también, bueno, todos los accesos a la montaña. Es como que de a poco se va teniendo menos posibilidades de acceder a esos lugares que son bienes comunes, ¿no? En algunos casos, muchas de las tierras fueron fiscales y luego, por decretos de los gobernadores que han pasado, han pasado a manos privadas. De modo que esta es una zona que sabemos que tenía un importante interés inmobiliario. Tratar de eliminar el bosque para hacer más fácil el negocio inmobiliario y también atrás que se instale el modelo extractivista en la cordillera.
También es conocida esta ley como la ley del semáforo, porque pinta los bosques de tres colores, verde, amarillo y rojo. Verde son aquellos bosques que se pueden eliminar para hacer agricultura, por ejemplo. Amarillo son bosques que no se pueden eliminar, se pueden intervenir, puede haber ganadería, puede haber aprovechamiento forestal, puede haber intervención humana, antrópica, desde lo productivo, pero no se puede eliminar la cobertura forestal nativa. O sea, eso debe seguir siendo un bosque. Y rojo, que es la categoría más alta de protección, sobre todo para los bosques riparios, es decir, bosques que están cerca de arroyos y ríos, que son bastante frágiles, bastante críticos, que se mantengan, y por eso lo que se permite ahí es turismo, actividad científica, no mucho más que eso. Mi nombre es González José Benjamín, soy nacido acá en Cholila. Estoy trabajando acá en la Brigada de Incendio hace del 2006. Así que nos nombraron y bueno, nos dijeron van a tener que prepararse porque van a tener que ir al incendio que saltó en Cholila. Un mes completo sin ver a nuestra familia, porque estamos allá dentro del acampamento. ...40 días ahí adentro en el incendio. Fuimos los que primero que entramos y los últimos que salimos. Cargamos todo el equipo de rancho y bueno, nos agarramos y nos fuimos para adentro. Y ya cuando, para eso, no sé, fue el martes, llegamos allá adentro, viste, ahí cruzando el Villegas, al otro lado. Ya venía el fuego, acá ya. Era impresionante. Era re grande. Entramos así, cuando entramos, íbamos llegando y se veía el humo, viste, y todo rojo así. Nosotros hemos estado en un montón de incendios. Hemos estado en incendios grandes, viste. Nunca había visto un incendio tan... Y era como si tenía un comportamiento propio, que él hacía, iba y venía, hacía lo que quería. Era como una persona, digamos así. Era impresionante. Estuvimos trabajando toda la noche ese día y al otro día de la mañana también. Estuvimos luchando con el fuego ese sin refuerzo, que fue hasta el miércoles, jueves, a la mañana. De última ya estábamos agotados, viste, pero lo teníamos contenido. Al segundo día ya se nos desprendió para arriba, para la cordillera, y una vez que agarró el filo de la cordillera, listo, no teníamos más nada para hacer. Se conoció Cholila por el tema del incendio, ¿viste? Salió por las noticias, por todos lados. Pues yo estoy seguro que ni figurábamos ni en el mapa. Ese es el lago Cholila. ¿Viste de la punta del lago? ¿Viste que se ve una lomita así media mochita atrás? Bueno, atrás de eso empezó el fuego. Y de ahí se vino por acá. Fue grandísimo. Afectó específicamente la cuenca del río Tigre, casi completa, incluyendo el lago Cholila, que es donde desagua el río. Y paralelamente se dio otro incendio en la cuenca vecina, que es el río Turbio, que está al sur del lago Puelo. Fue, digamos, una superficie abarcada que no se registra, por lo menos en los últimos 50 años, que se tienen registros de fuego de condiciones tan críticas. Teníamos mucha actividad de fuego en ese momento, o sea, no solamente estábamos abocados a este fuego, sino que también teníamos que movilizar recursos, los recursos que teníamos para el incendio del lago Cholila, al incendio del Turbio, al incendio del Cerro Curumahuida. Uno de los mayores incendios registrados en la Patagonia desde que esta fue poblada. Tomó dimensiones extraordinarias, tanto es así que generó lo que llamaron tormentas de fuego.
porque esas nubes convectivas que se formaban sobre el incendio generaban electricidad estática a partir del movimiento de todas las partículas de toda la hojarasca y las ramas que circulaban por dentro. Entonces descargaba en las montañas o descargaba en otros bosques y generaba nuevos focos de incendio. Tenemos mucho viento cambiante acá y acá abajo saltó otro foco más que ya está agarrando actividad bastante. ¿Se puede trabajar los focos todavía? Negativo, negativo. Mucho matorral. Hasta que un día nos tocó de entrar, viste, en el arroyo del Turco y éramos 8 brigadistas con herramientas manuales, con esas herramientas manuales del equipo de agua que tenemos ahí. Lo tuvimos que llevar al hombro porque no teníamos nada. No sé, 3 horas y media, 4 con las herramientas al hombro y todo el equipo para trabajar de ese lado del incendio. Y bueno, estábamos trabajando normal. Hasta que de repente se descontroló mal el incendio. Sí, acá en el filo donde estaba el chico, pasó el Turco, pasó el arroyo. ¿Agarró? Pasó los bajas. A ver, a Charlie 2, chamán. Están viniendo sin nada ustedes. ¿De carga? No, nega, tenemos todo el equipamiento acá. Están saliendo con el equipamiento para ver si nos ayudamos con los caballos. Negativo, ahí no se metan, saltó un foco ahí del otro lado del arroyo. Así que por ahora mantenemos acá. Estamos a 50 metros del fuego. Está infernal. Ese día me quedé sin equipo de comunicación por falta de batería. Nosotros nos dimos cuenta enseguida que ellos estaban encerrados. Por las comunicaciones que se escuchaban, ¿viste? Y cuando ellos quedan sin pack, sin equipo, nosotros pensamos lo peor también. Dijimos, se quemaron, ¿viste? Tiene que salir, Charlie. Bien afirmativo, estamos saliendo. Afirma, ahí estamos yendo. Voy para aquel lado, uno para el lado, los chicos, bro. Vámonos, vamos. ¡Guarda! Y cuando nosotros veníamos corriendo de la llama que te quemaba toda la espalda atrás, al saltar un barranco, viste, el fuego hizo esto, viste, casi nos quemamos, viste. Ahí está, Guachín, tranquilo, no hay. Y ahí llegamos y estaba una compañera nuestra, se llama Maya. Y cuando llegamos, ella también pensó que ellos se habían quemado. Y cuando llegamos así, se largó a llorar, ¿viste? Y ahí nos llegamos, ¿viste? Nos abrazamos todos y después nos fuimos a dormir. La verdad que fue una experiencia única, ¿eh? Gracias a Dios, estamos todos salvos. En medio de la vorágine del incendio, el caminar abajo de los maitenales y ver cómo estos se estaban defoliando de una forma voluntaria, porque estaban lejos del incendio. Realmente nos llamó mucho la atención. No había fuego, pero sin embargo los maitenes largaban la hoja. Y bueno, nos pusimos a investigar sobre el tema y resulta que hay una nueva ciencia con un sólido respaldo científico que estudia mucho el tema de la comunicación entre las plantas. Es una comunicación a través de procesos químicos
pero es una comunicación al fin y que determina una acción en la planta, una estrategia de defensa. Hay plantas que entienden de un peligro, disparan una sustancia de alarma y otras plantas que están lejos y son capaces de interpretar ese mensaje y responder de la misma manera. El fuego no fue atacado a tiempo, la brigada de Cholila está muy lejos de la zona del incendio y el pueblo de Cholila además está lejos de la zona de bosque. Al cuarto o quinto día después de iniciado el incendio, el fuego ya tenía 4.000 hectáreas de superficie, o sea que ya era incontrolable y todavía no estaba siendo atacado. Así que ahí ya era imposible y con reportes del Plan Nacional de Manejo del Fuego que indicaban que la carga de combustible, las condiciones de temperatura y humedad eran propicias para que el fuego tuviera una propagación explosiva, ¿no? Debido a que en esa zona, 3 o 4 años atrás, fue la floración masiva de la caña coligüe que generó una gran cantidad de materia muerta que todavía está desperdigada por todo el bosque, ¿no? Y que eso fue lo que ayudó a esta propagación así, que en pocos días terminó con más de 30.000 hectáreas de bosque nativo completamente quemada. Empezamos a notar algunas otras cuestiones que tenían que ver con la cuestión operativa, ¿sí? El combate propio del fuego. Justamente, bueno, uno de los temas era por qué no se había atacado en el mismo momento que la gente había avisado, por qué no habían estado los medios aéreos disponibles en ese momento. Y después, sobre todo, también empezó a desnudarse la situación de la Brigada Provincial de Combate del Fuego, ¿no? Los brigadistas de la provincia del Chubut en muy malas condiciones, en pésimas condiciones para poder ir a trabajar y afrontar este trabajo tan riesgoso. Es muy difícil que una brigada mal equipada, sin recursos y sin los medios adecuados pueda llegar a ese lugar y hacer un ataque efectivo, ¿no? Acá tenemos el único móvil que tenemos acá funcionando en la brigada. Bueno, como ven, ese es el único que tenemos acá para combatir incendios acá en la brigada. Corto de personal y corto de móvil y de equipamiento, porque como ven es el único móvil que tenemos para combate y llegamos a salir, mira, nosotros con, no sé, con esta temperatura que hay y un fuego bien activo, digamos, no damos abasto como para atacar el incendio. Así que es lo que ven, lo único que les puedo mostrar es el móvil ese con el equipamiento, nada más, así que es corto. Cuando me pusieron al frente del operativo, tuve que, digamos, disponer toda una movilización de recursos inmediata, triplicar la dotación de personal, de medios aéreos, incorporar los helicópteros con balde. Todo, digamos, fue muy efectivo y muy eficiente cuando ya el incendio estaba cerca de las 20.000 hectáreas, entre 15 y 20.000 hectáreas. Son momentos cruciales, ¿no? Son horas en que hay que decidir, bueno, hay que salir ya. Apenas los sistemas de monitoreo detectan un punto de calor, hay que ir y hacer el sobrevuelo con el Bambi lleno de agua e ir y tirarlo. Decisión del jefe de incendio, movilizar los recursos. Y bueno, hasta ese momento había otra conducción del operativo.
un poco bastante difusa en el terreno, no estaba muy clara. Una de las cuestiones también muy determinantes, importantes en el combate a incendios forestales es la organización. Los recursos estaban, pero no estaban movilizados a este operativo en tiempo y forma, y esto nada, conspiró contra el control oportuno del fuego. Atendían sectores del fuego, pero no había una conducción general del operativo, como que, digamos, el incendio se fue a dimensiones que requerían de una organización que no estaba. El porqué de la demora en la aplicación de los medios aéreos, partiendo de dos extremos. El foco se visualizó el día 16 de febrero del 2015, en horarios de la tarde temprano. Cerquita de ese horario se hizo un sobrevuelo donde ya el funcionario, un funcionario más con conocimiento en la materia, porque es el jefe de la brigada de Lago Puelo, describió este foco de incendio no muy importante. Digamos, era un foco que tenía poca actividad, además era un día que estaba, las condiciones meteorológicas eran muy buenas. Luego los expertos nos dicen que de haber habido un ataque aéreo en ese momento se podría haber controlado o extinguido, o al menos haber permitido que los brigadistas, vía aérea también, necesariamente con un helicóptero, pudieran llegar al lugar y controlarlo, de modo que el incendio no hubiese tenido el desarrollo posterior. Realmente eso, si se hubiera hecho, digamos, en la medida que el incendio propagaba toda esta movilización de recursos y dimensionamiento del operativo en función de lo crítico que estaba, probablemente hubiera el incendio sido controlado en menor superficie, seguramente. ¿Todo allá donde viene el humo? Toda esa orilla agarré con las vacas ya. Vinieron a salir acá. Pero venía cerquita el fuego, che. ¡Corre! Bueno, ¿corremos? Me dieron agua y eso y me dice, no, andate. Bajar y andate porque te vas a asfixiar acá con el humo y eso. Las vacas ya estaban medias atontadas ya con el humo. Dejala y si vale más la vida tuya que la de las vacas. Cuando me retiré de acá, que se estaba, yo decía, no creo que llegue el fuego acá. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. No tiene explicación. Tiene que ser un tipo que no piense. Que tenga la. Tiene que tener un odio terrible, no sé contra quién. Porque un árbol no le hace daño a nadie. Creo que el momento de mayor angustia fue cuando terminó el incendio. Y cuando pudimos recorrer y evaluar con tranquilidad todo lo que había pasado. Medirlo y ser conscientes, por primera vez, ser conscientes de todo lo que había ocurrido, ¿no? Tuvimos tiempo para pensar. Después de un incendio queda una sensación de pérdida y de dolor difícil de poder reparar. Nuestros pulmones se fueron impregnando de humo, todos nuestros sentidos, nuestra visión, nuestro cerebro, el agua tomó gusto a humo. Entonces era muy impactante, realmente. Incluso
ahora mismo, cada vez que vamos a tomar un poco de agua de algún arroyo, esperamos sentir ese sabor amargo del humo. Es algo que quedó esa impronta grabada en nuestro cerebro. El año pasado nosotros calculamos que se quemaron 60.000 hectáreas de bosque, lo cual es el 6% de la superficie de bosque, teniendo en cuenta que Chubut tiene 1.000.000 de hectáreas de bosque nativo. Lo cual, bueno, si hacemos el cálculo así, simple matemática, en 15 años nos quedamos sin bosque prácticamente en la provincia de Chubut, ¿no? Cuando se apagó esa vorágine y salimos a recorrer el bosque y vimos que era todo tan silencioso, tan muerto, todos los árboles que nosotros conocíamos eran esqueletos, esqueletos negros, totalmente inmóviles, ni un solo pájaro, ni un solo rastro de animal. Era muy impactante escuchar los arroyos que tampoco escuchábamos antes porque estaban insonorizados, pero hubo como un cambio de ruidos. Ya estamos bastante cerca de la Virginia. Mi mamá, te digo, tiene 95 años y te das cuenta que ella venía caminando a la Virgen. Esa se salvó, sí. Esa hace añares que la tienen ahí. El ramito de flores estaba seco adentro y no se prendió, no se quemó nada. Que a veces que las hay, dicen, ¿no? Acá está la Virgencita. Fíjense que entró el fuego adentro y todo, no se quemó nada, nada de nada. Así que bueno, ojalá que lo siga protegiendo y ayudando. Yo hasta este momento creo, hay muchos que no creen, no sé, yo creo que las hay, las hay. Que las hay, las hay. La verdad que ha sido un desastre total. Como guía de trekking y de montaña, habitualmente hacía mis programas por estos lugares. Cruzaba desde el pueblo de Cholila hasta el lago Puelo. A través de todos esos cañadones que se forman ahí, donde hay pasos que usaban antes los primeros pobladores que estaban en estos lugares con ganado y utilizaban estos pasos naturales. Todos esos ambientes son los que nosotros como guías de montaña buscamos, como lugares que tienen, bueno, una belleza natural increíble. Ahora no tenemos más todo ese escenario natural que teníamos. Así que se ha puesto un poco complicado el tema de seguir guiando gente en estos sectores, porque realmente es un escenario muy triste.
se les quema el campo y se les queman los animales y se les quema la casa y se les quema toda una vida entera ahí, y es una forma de sacarlos del lugar. Esto era el puesto de un poblador que tenía acá sus vacas. El señor es conocido como Pichuco Urbina, pero bueno, sabemos que no quedó nada. Acá está la casa de él. Esta era nuevita, hace un mes que la había terminado de restaurar toda. Se le quemaron todos los muebles, todo. Estoy acá y con lo que me vengo a encontrar. Después que lo tenía bien esto, yo digo, bueno, voy a morir y por lo menos va a quedar como cuando faltó mi padre, que estaba bien, de todo bien mantenido y todo. Y bueno, y ahora me viene a pasar esto. Increíble. Perdió casi todas sus vacas y no tiene muchas ganas de seguir tampoco, ¿no? Y alrededor tiene otros campos de personas que han comprado últimamente. Y bueno, es uno de los pocos paisanos de los viejos que está quedando, que no ha vendido su tierra, ¿no? Pero bueno, es una historia bastante triste para él, ¿no? Ahora. Y estas personas, por lo general, al ver que no hay oportunidades nuevas para ellos y la edad que tienen, es como que se ven obligados a vender. Inesperado esto. Así que bueno, vamos a tener que seguir luchando y sacarlo al frente de vuelta. Lástima que los árboles verdes no los voy a ver más. Esto no se ve más. 50 años por lo menos tardan en volver. Si hay fotos de esa cordillera, esa era todo verde. Era algo de abajo hasta arriba, todo, todo, todo un verde hermoso. Era. Cada día nos enseñan que todo lo puedes dar. Siempre actuando como dueños, cuando haya que mejorar. Mostrando su talento en innovar. Está claro que las empresas mineras tienen un enorme interés, particularmente sobre la provincia del Chubut, puntualmente sobre nuestra cordillera. Permanentemente están haciendo lobby, presionando a la gente, tienen intereses muy, muy grandes para tratar de explotar los minerales que tenemos aquí en nuestra zona. Sobre todo las corporaciones mineras que tienen interés en la zona de la cordillera, porque la ley de bosque estaría prohibiendo la explotación minera, sobre todo en las áreas rojas de la ley de bosque, donde no se puede tocar ningún árbol. Y una vez eliminado el bosque, hay quien sostiene que se podría acceder a la tierra y a lo que hay debajo de ella. Y el primer lugar donde las corporaciones megamineras quisieron entrar a la provincia de Chubut hace ya más de 10 años atrás, es precisamente en Esquel, en un lugar que hoy la ley de bosque lo considera como zona roja, ¿no? Frente a ese enorme poderío que pretenden detentar las empresas mineras, por suerte tenemos... quizás no por suerte, porque esto no es una cuestión de azar, es por mérito, ¿sí? Y por virtud y por valores, tenemos una enorme movilización popular en contra de los megaemprendimientos mineros. Es que él es ejemplo a nivel mundial de lo que es la defensa del medio ambiente, de la lucha por la vida, por el agua, y desde el año 2002-2003 se ha venido parando fuerte frente a esos intereses mineros. Así que, en todo caso, si las mineras tienen algún tipo de interés sobre esta cuestión y algún tipo de vinculación sobre esta cuestión de los incendios, por ejemplo, bueno, creo que tienen y han tomado suficiente nota con que tienen una enorme resistencia de parte de la gente y una enorme negativa, un contundente no a la mina, ¿no?
El ser humano lo quiere todo, realmente, y cada vez somos más en este planeta también, ¿no? Es como que va quedando poco espacio y no podemos entrar a un ambiente natural así porque sí, porque tenemos la capacidad de hacerlo, que tenemos el recurso. Si realmente la gente toma conciencia de lo que estaba haciendo y la forma de desarrollo que se estaba haciendo en estos lugares, nos enseña que no es así. Nosotros lo que pedimos siempre es el equilibrio, no hay nada malo ni bueno, no es que la helada es mala y la lluvia es mala, o digamos, tiene que haber equilibrio entre todos los factores que hacen el día a día, digamos. Y ese equilibrio no está existiendo, la separación que tenemos con el entorno. Que la montaña es esto y yo soy otro, y esa falta de comunicación con la fuerza está marcando un cambio en nuestro entorno. Yo me vine al sur, digamos, porque quería este lugar, porque me gustaba, y bueno, y la gente acá también lo siente así, ¿no? Siente que es parte de la tierra y del lugar, y que quiere el lugar a donde vive, y realmente verlo destruirse causa, digamos, una sensación de impotencia y de tristeza muy grande, ¿no? Quizás la naturaleza se expresa, y también la naturaleza no soporta tanta presión humana, ¿no? En eso creo que nos enseña buscar nuevas alternativas para no ser tan agresivos en el uso de los ambientes naturales, ¿no? Así como nosotros, una persona se comunica con otra a través del habla, con la naturaleza también nos podemos comunicar desde la misma forma. Nos han enseñado de que una piedra no nos escucha, o el río no nos escucha, o la montaña no nos escucha, pero eso es mentira. Mi fuerza y mi conexión y mi comunicación está con la montaña, está con la Huayteca, está con la nieve. Y la conexión es como muy fuerte porque nos llega el conocimiento a través de las fuerzas. Cuando caminábamos por el bosque parecía que caminábamos por la luna, un lugar totalmente desértico, yermo. Y en un momento empezó a surgir, como desde las cenizas de la entraña de la tierra, brotes verdes. La verdad que fue tremendamente impactante, y eso fue esa mezcla de muerte y vida que había en un dosel bajo, tener esa regeneración y los árboles muertos por encima, realmente impactó mucho. Nos asombró, nos llamó poderosamente la atención la capacidad enorme que tiene la naturaleza para resurgir. La tierra quedó apta para que las semillas y las plantas comiencen a hacer su trabajo natural de regenerar el bosque. A nosotros nos tocó esta parte de la vida y, bueno, es lo que tenemos que afrontar. Generaciones futuras son las que van a poder disfrutar de esto. Pero sí es muy importante acompañarlo en el tiempo de ese renacimiento. Por eso es que estamos tan comprometidos trabajando en este momento. Una vez que el bosque empieza a tomar brío, empieza a crecer, ya no necesita tanto de nuestra intervención. Nos demuestra que como seres humanos somos algo muy pequeño comparado con el ambiente, ¿no? Y que solo estamos de paso. Creo que solo escuchar el ambiente, que hay pájaros por todos lados, insectos, eso también nos demuestra que la naturaleza sigue su curso. Te puede pasar algo muy dramático en tu vida, pero siempre hay tiempo y un porqué para seguir viviendo, digamos. Y es lo que demuestra la vegetación y lo que demuestra la mapu.
Calavera, terror difundista de las playas de San Juan.